Como saben, nuestros oyentes esta semana se está desarrollando la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, por eso hoy vamos a contar con los obispos de Coria Cáceres, Monseñor Francisco Cerro, el Arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz, y el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla, coordinados por el padre Luis Fernando de Prada, director de Radio María, que se encuentran en la Casa de Ejercicios Nuestra Señora de la Anunciación de las Esclavas de Cristo Rey. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días, queridos oyentes, y bienvenidos a esta tercera edición, a este tercer programa especial sobre el Concilio Vaticano II. Como nos acaban de recordar, estamos haciendo en directo desde la Casa de Ejercicios de las Esclavas de Cristo Rey, en Arturo Soria 228 de Madrid, donde... Podéis acercaros a lo largo de este programa, como ya tenemos aquí algunos buenos amigos. Hemos ido hablando un poquito en este 50 aniversario del Concilio Vaticano II, hemos ido hablando con la ayuda de varios obispos jóvenes de lo que nos quiso enseñar ese concilio, de hasta qué punto lo hemos recogido, qué es lo que nos queda pendiente, hasta qué punto lo hemos interpretado bien o no. El primer día, el martes, era una visión de conjunto con don Mario Izeta, obispo de Bilbao, y don José Rico, obispo auxiliar de Getafe. Ayer veíamos los cuatro grandes pilares del Concilio los cuatro grandes documentos, las cuatro grandes constituciones. Y hoy vamos a hablar un poco, naturalmente, de una manera sencilla, sucinta, pero seguro que enjundiosa, del resto de documentos, de las principales enseñanzas del concilio. Antes de nada, recuerdo que no solo podéis oír este programa, sino que aquel que tenga internet puede ver las imágenes, puesto que está siendo todo grabado con nuestras cámaras, pueden ver las imágenes entrando en la página web www.radiomaría.es, pinchando en el enlace de las imágenes y podéis también irnos mandando vuestros mensajes ayer leíamos uno precioso al acabar el programa a la, al correo electrónico directo arroba radiomaria.es o entrando en facebook la página de facebook con la que enlazáis desde la página web pues bien hoy tenemos a tres obispos muy conocidos en Radio María. En alguna ocasión se les llamó los Tres Tenores, por eso de recordar aquellos grandes conciertos que nos ofrecían tres Tenores Inolvidables. Hoy tenemos a don Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo. Buenos días, don Jesús. Buenos días, don Luis Fernando, y a todos los oyentes de Radio María. Es una voz bien conocida que, por ejemplo, nos reza por los sacerdotes en una oración bien bella. Tenemos a don Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres. Buenos días, don Francisco. Buenos días, Luis Fernando, y también a todos los oyentes y amigos de Radio María. A mí me cuesta con estos tres obispos quedarme en el usted, porque hemos sido todos compañeros seminaristas, ¿verdad? Y a uno se le escapa el paco y el José Ignacio. Ustedes, perdón, ¿verdad? Pero mira, aquí estamos muy formales. Usted no se corte, don Luis Fernando. <laughs> y no digamos aquí, monseñor. Señor José Ignacio Munilla, al que uno ha visto hacer alguna pillería, ¿verdad? <laughs> buenos días, don José Ignacio. Muy buenos días. Que, que conste que estoy muy, muy contento de que también el programa del Yucat haya tenido esta inserción del concilio, ¿no? No por escaquearme, ¿no? No por descansar únicamente, sino porque pienso que también se complementa, ¿no? Pues esa formación joven con ir a nuestras raíces. O sea que yo encantado de que exista también esta compenetración entre el yucat y otros temas. ¿eh? Estupendo, así no piensa en que le he querido quitar el programa, entonces tendría una rebelión de no, los oyentes. No, 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 no. <laughs> bueno, don José Ignacio, pues ya puestos, ya que ha mencionado el, el yucat, le haría una primera pregunta para ir enlazando este programa de hoy con los anteriores. Usted ha, explica durante años el catecismo, ahora el yucat. ¿Qué tiene que ver el catecismo de la Iglesia Católica con este concilio que se convocó hace, hace ya 50 años? La verdad es que esa pregunta creo que... Es muy importante y además no en vano, el año de la fe ha sido convocado con eh, motivo del 50, ¿eh? 50 aniversario del Concilio Vaticano II y 20 aniversario del Catecismo. Entonces, una pregunta es: ¿bueno, y eso ha sido casualidad? ¿Eh? Ha sido casualidad. Ah, mira, ha coincidido ¿eh? el aniversario del Concilio y del Catecismo. No, casualidad no. Obviamente es el catecismo nació del Concilio Vaticano II y además creo que para una correcta hermenéutica, que de la cual se está hablando mucho, una correcta interpretación o una equivocada interpretación del Concilio Vaticano II, yo creo que eh, la prueba del algodón, eh, que se decía en aquel famoso anuncio, la prueba del algodón de una correcta o incorrecta interpretación, yo creo que es la acogida del catecismo. La acogida del catecismo es para mí la clave hermenéutica del Concilio Vaticano II, porque todo gran concilio ha tenido un catecismo. ¿eh? Igual que se dice que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Bueno, pues eh, me permitís que diga. No sé tal... yo si la comparación es muy adecuada, bueno, pero, pero en vamos. Fin. Yo diría, a ver, el, el, concilio de Trento, el concilio de Trento dio a luz el catecismo de San Pío V. Y aquel, aquel concilio entendió que, es, que estaba respondiendo. Eh, pues a, a una necesidad urgente pero que luego también tenía que tener la capacidad catequética pedagógica eh, de poder ofrecer de una manera ordenada no eh, la, la fe y, y se escribió el, el llamado Catecismo del Concilio de Trento o Catecismo para Párrocos, también que se dijo, lógicamente salió más tarde, bastante más tarde que el Concilio de Trento, porque es que se necesita tiempo. O sea, la Iglesia no puede hacer un catecismo como este consultando a todo el episcopado mundial en tres días. ¿eh? El, el catecismo de San Pío V salió años más tarde, pero fue el catecismo del Concilio de Trento, o también llamado catecismo para párrocos. Bueno, pues ahora estamos en las mismas. Estamos en las mismas. ¿eh? Eh, fue en un sínodo, ¿eh? fue en el sínodo en el que se quería hacer el 25 aniversario del Concilio Vaticano II, en el que los padres sinodales dijeron: a ver, cuidado, que este, que este concilio necesita un catecismo. De lo contrario, si no tiene un catecismo como lo tuvo el Concilio de Trento, pues puede ser un cajón desastre su recepción. ¿Eh? Y nos podemos despistar en ella. Entonces, bueno, eso yo creo que se, Yo creo que esta, esta interrelación entre concilio y catecismo es básica. Lo digo porque, por desgracia, hemos escuchado eh, algunas interpretaciones que dicen eh, como que el catecismo cambia el espíritu del concilio. Y claro, eso, eso es una equivocación tremenda. ¿eh? Es una acción tremenda, como si una cosa eh, fuese pues, el concilio y otra cosa fuese el catecismo. No, no. El catecismo es hija, es hijo ¿eh? del concilio y es el que eh, lo expresa, el que tiene la capacidad pedagógica de transmitir la fe. Basta de decir un, un detalle, en el catecismo de la Iglesia Católica hay mil citas, mil citas del concilio vaticano II, que se dice pronto, ¿eh? mil citas, sin duda alguna, es el documento magisterial más citado. Ha tocado un punto del que hemos hecho, al que hemos hecho alusión los días pasados, que son esa diversidad de interpretaciones, recordando aquel famoso discurso de Benedicto XVI, la Navidad de 2005, las dos hermenéuticas posibles del concilio, en continuidad o en discontinuidad con la tradición. Ha tocado ese punto de esas interpretaciones que a veces han hecho el espíritu del concilio, el concilio dice y luego uno lo busca y no lo encuentra. Usted, don Jesús, don Francisco, cualquiera, nos ayudarían un poquito a ver cómo se hace esa hermenéutica de la letra y del espíritu. Dios no se contradice en, en esa revelación que tiene su culmen en Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios no se contradice en los mensajes que va dando a cada generación cristiana. De manera que la larga historia de la Iglesia es un precioso compendio de lo que Dios dijo y de cómo eso que dijo para siempre eh, de una manera eh, culminadora en Jesucristo se va mm, renovando en cada generación. No cambia la palabra de Dios cambia el modo de escucharla y por tanto hay que anunciar de un modo nuevo una nueva evangelización en cada tramo de la historia esa mm, eterna y vieja noticia que por ser de Dios siempre será nueva de manera que romper mm, tener una ruptura con esa mm, con esa tradición significa que estamos haciendo una iglesia diferente y que estamos falseando esa respuesta que Dios da a la gran pregunta que tiene el hombre de cualquier época y condición. Eh, por ese motivo, el Papa, cuando en el, en el discurso que antes aludíais en, sobre el Vaticano II, no hagamos una interpretación del Vaticano de una manera rompedora, sino veamos que el Vaticano II, cualquier tramo de la historia de la Iglesia, tiene un nexo que nos vincula a la anterior, aunque introduzca una novedad en el modo de expresarlo. Uno de los. Ah, Perdón, no, José Ignacio quería añadir algo, sí. Quería hacer un comentario un poco políticamente incorrecto, ¿eh? pero yo creo que, que, que tiene su fuerza mediática, ¿no? Para interpretar, para eh, iluminar cómo hasta qué punto hoy en día decir. Y yo es que el espíritu dice, aunque la letra no lo diga. Mm. Hemos vivido últimamente en España estos días un episodio ¿eh? de, la, de nuestra vida social y política que nos ha llamado a todos mucho la atención. Hemos visto la sentencia de un tribunal constitucional que ha declarado constitucional, el llamado matrimonio homosexual, diciendo que aunque es verdad que la constitución dice que el matrimonio es la unión del hombre y la mujer, pues que hombre, eh, pues digamos la mentalidad ha evolucionado y, y que entonces se puede declarar constitucional. Y digo, hombre, no me tomen el pelo. Que me queda muy poquito, ¿eh? porque claro, entonces vamos a ser serios. No, no se puede decir que aunque la Constitución diga lo contrario, pues el Espíritu eh, dice, dice otra cosa. Porque no existe un Espíritu al margen de una letra. El Espíritu nos enseña eh, toda la profundidad de la letra, pero invocar el Espíritu para que diga lo contrario de lo que dice la letra, que eso también ocurre a veces en interpretaciones del Concilio Vaticano II, pues obviamente es. Mm, utilizar la palabra espíritu confundiéndola con nuestra ideología o nuestra subjetividad, que es lo que nunca debiéramos hacer. El concilio Vaticano II, yo estoy seguro que en frase de, del Papa actual, de Benedicto XVI, es la brújula segura para la Iglesia en estos momentos. En, y yo creo que eh, muchas de las dificultades que pudo haber después de su aplicación yo creo que está no tanto en lo que se dijo en el Concilio, sino en algunos que estuvieron en el Concilio, pero que el Concilio no recogió lo que ellos decían ni lo que siquiera ellos insinuaban. Eh, sencillamente pudieron aportar. Yo creo que, que la Iglesia, pues inspirada por el Espíritu Santo, el Maestro de la Iglesia, eh, en este Concilio creo que ha sido una, una maravilla, una gracia inmensa y que yo estoy convencido de que verdaderamente muchas cosas que a veces se han dicho que decía el Concilio no las decía ni ni, ni en la letra ni en el Espíritu ni en la letra ni en el espíritu. Pues precisamente uno de esos puntos que le iba a preguntar a don Jesús para irnos acercando al tema que va a ser el central hoy, que son los estados de vida del cristiano en la iglesia. Digo que uno de esos puntos que a veces se ha interpretado en discontinuidad es cuando se habla de que había una determinada eclesiología, una forma de ver la iglesia, jerárquica, cuerpo místico, y ahora hemos pasado al pueblo de Dios, a la eclesiología de comunión. Nos ayuda a don Jesús a interpretar qué es esto de la comunión, la eclesiología de comunión, como también paso para luego hablar de los estados de vida en, en esa iglesia. El beato Papa Juan XXIII, cuando convoca el Vaticano II, tiene una intervención muy célebre. Es una constitución apostólica en donde el Papa, de modo oficial, lo que ya había anunciado, eh, quiere hacer una convocatoria a toda la Iglesia y una comunicación al mundo entero. Y en esta constitución, el, el Papa dice: ¿Por qué tenemos que hacer un concilio Vaticano II? Y él dice, leo literalmente. La Iglesia asiste en nuestros días a una grave crisis de humanidad que traerá consigo profundas mutaciones. Un orden nuevo se está gestando y la Iglesia tiene ante sí misiones inmensas, como en las, en, en las épocas más trágicas de la historia. Porque lo que se exige hoy de la Iglesia es que infunda en las venas de la humanidad la actitud perenne, vital y divina del Evangelio de Cristo. Es decir, la iglesia tiene este reto de mirar al mundo con los ojos de Dios, como lo ha hecho en tantas otras ocasiones de su ya larga historia. Eh, ¿Cómo hace la iglesia para esta mirada nueva? ¿En qué consiste este modo de, de salir al encuentro con un anuncio que sepa buena noticia? El concilio Vaticano II tiene esta mmm, sana y santa pretensión. Y yo creo que ayer eh, se pudieron eh, presentar las cuatro grandes constituciones, los, los cuatro grandes documentos, donde se responde a esta cuestión. ¿Cómo se presenta la Iglesia? ¿Cómo, cómo se define la Iglesia a sí misma? Iglesia, ¿Quién, dice, ¿quién dices que eres tú ante este mundo al que anunciar una nueva... Mmm, noticia, una buena noticia. Supongo que ayer estuviera, estaríais eh, repasando cómo la Iglesia acoge lo que Dios dice, es lo que desarrolla la Dei Verbum uh -huh. sobre la revelación de Dios, cómo celebra eso que Dios ha dicho, que es lo que desarrolla la Constitución sobre la liturgia, la Sacrosanctum Concilium, cómo anuncia eso que ha acogido y celebrado con la Gaudium et Spes, y cómo la iglesia dice quién es ella misma. Acogemos, celebramos, anunciamos y finalmente somos. ¿Quiénes somos eh, la iglesia? Y es donde hay un cambio importante porque se puede explicar, no deja de ser un misterio, el misterio de la iglesia del Señor de tantas maneras. De hecho, ha habido tantos modos de definir lo que es en el fondo la iglesia. Eh, lo que aparece, lo que mmm, sale del concilio Vaticano II, se define 20 años después de su clausura en un célebre sínodo que se celebra en Roma con los obispos en el año 1985. Y es allí donde se acuña esa expresión que la Iglesia eh, es una comunión de vocaciones, una eclesiología de comunión. No estamos hablando a propósito de la comunión de un consenso al uso, como diciendo fuente ovejuna todos a una y, y aquí se ha, deciden las cosas a mano alzada la comunión es una comunión de las llamadas que dios suscita en el corazón de sus hijos y cómo ese espíritu que suscita la llamada es capaz de, de establecer un nexo una relación entre esas diferentes vocaciones que básicamente son tres la vocación que reciben que recibimos los pastores los que pertenecemos a la jerarquía de la Iglesia en cualquiera de sus, de sus ministerios determinados, los pastores, los consagrados en las diferentes maneras de seguimiento y de imitación de Jesucristo y finalmente los fieles cristianos laicos. La Iglesia es la comunión de estas tres vocaciones, que son vocaciones diferentes pero inseparables. Y aquí muchas veces se ha podido dar pie a una determinada confusión, que en el alarde de la comunión se termina por difuminar lo que es característico y en el, en el querer mmm, estrenar un diálogo, una correspondencia, una corresponsabilidad, se puede terminar desdibujando el, el ministerio, el oficio y el, y el cometido que <coughs> tiene. Cada una de estas tres vocaciones dentro de la Iglesia, eh, como, como jerarquía en cuanto a pastores, como testimonio de los carismas del Señor en la vida consagrada y como un testimonio ante el mundo que son los fieles cristianos laicos. Pues vamos entonces a irnos metiendo un poquito en esas tres grandes vocaciones. Y si ayer hablábamos de esas cuatro constituciones, hoy vamos a fijarnos en los decretos. Y hay un decreto Christus Dominus que habla de los obispos y dos. Presbítero, órdenes sobre los presbíteros y está tanto Cío sobre la formación sacerdotal que nos hablan de los sacerdotes. Don José Ignacio, ¿nos dice una palabra sobre esta vocación a la, al ministerio jerárquico, al ministerio pastoral? Pues sí, y además quiero decir que eh, yo lo primero que reivindicaría sería intentar eh, sanar la palabra jerarquía eh, pues de unas connotaciones antipáticas que se le han ido añadiendo. ¿eh? Es curioso. La palabra jerarquía. Eh, en esta crisis de sentido de autoridad tan grande que tiene nuestra, eh, nuestra cultura, ha, ha resultado antipática. ¿Cuándo resulta, cuando resulta que la palabra jerarquía no es otra cosa en, en su significado etimológico que, que servicio? Decir una cosa, vamos a ver, eh, yo, entiendo, yo entiendo la jerarquía, entiendo lo que es el episcopado, entiendo lo que es el sacramento del orden, comparando, eh, comparando con, la, con la vocación laical, pues lo compararía con cómo en el... La propia cristología se dice que existe una cristología descendente y una cristología ascendente y uno no debe ni puede eh, de hacer una opción. No, a mí yo soy más tendente a la cristología ascendente, a la cristología. Hemos tenido ocasión de explicar en el catecismo qué es la cristología ascendente o descendente. La cristología descendente pues es esa que recuerda que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y la cristología ascendente es aquella que, que parte de un hombre. Que parece que es solo hombre, y poco a poco en él va descubriendo al Dios que está presente en Jesús de Nazaret. Bien, pues yo creo que el sacerdocio es en la Iglesia lo que la proyección de la Cristología descendente, o sea, es decir, Dios que sale en nuestra búsqueda. El sacerdocio se presenta en el Presbiterio Nordinis y en el Concilio Vaticano II, como la prolongación de la encarnación de Jesucristo. ¿Eh? Yo creo que eh, esa es, esa es la, la imagen más bella. Creo que este, es el, este es, ha sido el concilio de, del término comunión y del término sacramento. ¿eh? Eh, creo que ha sido dos términos que han configurado mucho el concilio vaticano II. el término comunión y el término sacramento. Y el término sacramento es la visualización ¿eh? de... De la vida, de la presencia de Cristo entre nosotros. Por eso a mí me parece muy importante, en primer lugar, ya decir esto. ¿eh? Recuerdo un programa que hicimos aquí ¿eh? también en este en ese tono de coloquio, en el que eh, nuestro querido don Demetrio, que estuvo ayer, ¿eh? pues utilizó una imagen que nos hizo a todos muchos, vamos, nos hizo reír un poco, hablando de que la iglesia es pueblo de Dios, pero decía él: pero es pueblo de Dios, pero no es como un molusco, ¿eh? sino que es vertebrado. Claro, pues un cuerpo, un molusco, no sé, es como que, que no tiene, no, no, no está configurado interiormente, ¿no? Bueno, pues eh, la Iglesia es un vertebrado, ¿no? Y dentro de dentro de la, esa columna vertebral que es la Iglesia, pues está la sucesión apostólica, el ministerio apostólico, del cual nace nace el sacerdocio. Hay una conjunción hermosísima en el seno de la Iglesia que es entre eh, su jerarquía y sus carismas. La Iglesia es apostólica, constitucionalmente apostólica, y también la Iglesia es carismática, ¿eh? porque eh, digamos que la, la jerarquía de la Iglesia no anula los carismas, sino todo lo contrario, está para discernirlos, está para acompañarlos, está para purificarlos, ¿no? y creo que este es, este es el don del sacerdocio. ¿eh? Decir una, un, un detalle, ¿no? que si el Concilio Vaticano I especialmente se, se centró subrayó el tema del papado y hizo la definición sobre la infalibilidad papal el concilio vaticano i tuvo que finalizarse de una manera abrupta ¿eh? pues porque estaba siendo invadida eh, roma los estados pontificios y se tuvo que disolver el vaticano i prim e irse todo el mundo a su casa y es verdad que al quedarse eh, interrumpido el Vaticano I de una manera así violenta, no se desarrollaron otros aspectos. Eh, se, se habló más del Papa y, por ejemplo, el tema del Episcopado del tema del Episcopado pues es desarrollado complementariamente en el Concilio Vaticano II, por supuesto, subrayando y afirmando todo lo que había dicho el Vaticano I, pero hablando pues, del, del Colegio Apostólico. ¿Eh? de ese colegio que, del que nos dijo el primer día don, don José Rico que era el último que había llegado al colegio. Bueno, pues uh -huh. eh, en, ese, en ese colegio apostólico eh, es muy importante entender, ¿eh? pues entender eh, ese ejercicio del colegio porque es que el Señor eligió doce apóstoles y quisieron y no los eligió para esparcirlos únicamente, sino para, también para que trabajasen en el comunión. Y el presbiterado, el presbiterio, y termino, el presbiterio, pues es... Eh, for, eh, forma parte de ese sacramento del orden y aunque sea en un segundo grado eh, se entiende en absoluta colaboración igual que digamos los obispos se entienden como en colaboración entre ellos en comunión y no aislados también el presbiterado el sacerdocio se entiende como en colaboración con el episcopado y no, y no por libre no, eh, no como un francotirador creo que estamos en el concilio de la comunión y en el concilio al mismo tiempo de toda la riqueza del término sacramento. Por tanto, en esa actualización, en, esa, en ese entronque del Vaticano II con la tradición, los acentos serían el episcopado que complementa lo que enseñó el Vaticano I sobre el papado, la comunión, que complementa esas otras visiones absolutamente eh, válidas también sobre la Iglesia como misterio, ese, esa colegialidad. Son los puntos positivos. ¿Cuáles dirían cualquiera de ustedes que de todo eso que enseñó el Concilio sobre los obispos, los sacerdotes, qué es lo que hemos recibido mejor, hemos avanzado más o qué otros aspectos en cambio hemos mal interpretado y se han podido eh, decir lo que realmente no estaba en el Concilio? ¿Quién se anima? Don Jesús. Bueno, yo entiendo que mm, ha habido una. Antes hablábamos de un desdibujam des desdibujamiento. Eh, cuando se ha secularizado. Es decir, se ha mundanizado eh, la identidad y el, y el servicio al ministerio del sacerdote, lo hemos equiparado a, a otro tipo de quehaceres que quizás eran más propios de, la, de los laicos o de la vida consagrada. Entonces, en aras de, un, de, una, de una cercanía, de un estar más junto a, a, a realidades o a personas, el sacerdote de pronto pierde su identidad, que es una de las crisis primeras que podemos constatar eh, y que tiene, que tiene una validación eh, constatable en, el, en, el, en la caída vocacional. Es decir, cuando tú pierdes la identidad y, 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 se, y se, se descentra tu ministerio, tu aportación, lógicamente no solamente se pierden las vocaciones que ya estaban, Sino que las que podían estar, las nuevas vocaciones, tampoco llegan. De manera que esta es una, a mi modo de ver, una de las primeras eh, realidades que podemos mm, levantar acta de ellas: que mm, dejar de entender la identidad y el ministerio, el quehacer del sacerdocio, eh, tiene como implicación que se diluye la. la la vocación de los que ya la habían recibido, y que se imposibilita o, o se complica enormemente que otros puedan reconocerse en esa llamada. Sin duda. Pues bien, antes de dar paso a la segunda vocación, la vida consagrada, vamos a hacer una pausa, que no, como siempre digo, no es una mera pausa, sino que es ocasión de recoger en el corazón y meditar y orar por pues sobre todo lo que estamos hablando. Y recuerdo que pueden escribirnos al correo directo arroba radiomaria.es o entrar en la página web, que ahí tienen las imágenes de esta tertulia, y escribirnos en el Facebook. El Pues aquí seguimos en Radio María, en este programa especial sobre el Vaticano II, con don José Ignacio Monilla, Obispo de San Sebastián, Don Jesús Sanz, Arzobispo de Viedo, Don Francisco Cerro, Obispo de Cáceres, y me decían uy, esa canción es de otro compañero nuestro del seminario, Gonzalo Mazarrasa, ciertamente una canción que compuso pues ante uno de tantos ataques a la Iglesia, Iglesia del Señor pobre y sencilla incomprendida, calumniada, como lo fue tu maestro. Estamos intentando penetrar en ese misterio de la Iglesia a la luz del Vaticano II. Hablábamos de la eclesiología de comunión, estamos llamados todos a la santidad, pero la santidad se diversifica en tres grandes vocaciones. La vocación pastoral, nos ha hablado de ella don José Ignacio, y ahora don Jesús Sanz, que es franciscano y que está en la Comisión de Vida Consagrada, pues nos va a hablar un poquito de lo que nos enseñó el concilio sobre la vida religiosa y la vida consagrada más en general. Ya en la Constitución Lumen Gentium, la colocación que tiene esta forma de vida cristiana que es la vida consagrada la vida religiosa se decía entonces eh, ya es muy sintomático porque en, el, en la constitución lumen gentium hay un gran capítulo novedoso aunque propiamente la novedad es tan, eh, tan vieja como la propia iglesia que es la llamada universal a la santidad todo cristiano todo hijo de dios está llamado a ser santo eh, es decir a parecerse a su padre dios Sed perfectos como mi Padre Dios es perfecto, nos recordó el Señor Jesús. Eh, en este gran capítulo, que es el capítulo quinto del Lumen Gentium, llamada universal a la santidad, eh, termina en el capítulo séptimo, el, el octavo lo dedica a la Santísima Virgen. En el capítulo séptimo se habla de, de esa llegada final, lo que llamábamos, llamamos los novísimos. El, el cielo, la, la, la patria de la cual somos peregrinos, eh, cómo nos jugamos tanto en esa salvación, cómo puede ser frustrada esa llegada al paraíso, al cielo. Eh, entonces, entre la llamada universal a la santidad y ese cielo al que caminamos, a ese infierno que tememos, está colocada en esta constitución la vida consagrada. Digamos como una anticipación de ese final celeste, y como un recordatorio de esa santidad en curso. Eh, por eso digo que ya solamente el, el lugar que ocupa la, la, el tratamiento de la vida consagrada en esa constitución que habla sobre la Iglesia, ya solamente la colocación es realmente sintomática. En el número 46 del Lumen Gentium, a mí siempre me gusta recordar eh, una, todo un comienzo de ese punto importante. Porque se dice allí que la vida religiosa, la vida consagrada en cualquiera de sus formas, debe recordar a fieles e infieles. ¿Qué tiene que recordar? A Jesucristo. Y la pregunta que nos haríamos es, ¿qué carisma de la iglesia, qué forma de vida cristiana consagrada es capaz de recordar lo inabarcable del Señor? Ni siquiera... Eh, los franciscanos, que ya es decir, <laughs> ni siquiera podríamos mm, aspirar pretenciosamente a esa especie de agotamiento, como diciendo nosotros hemos llegado donde no han sido capaces de... No, ninguna de las formas de vida cristiana puede agotar la memoria, el recuerdo de, de lo que el Padre Dios nos ha dicho en su Hijo Jesús y que nos ha recordado en el tiempo el Espíritu Santo. Por eso dice este texto, Lumen Gentium 46, la vida, eh, la vida religiosa está llamada precisamente a recordar a ese Cristo que pasa las noches en oración, a ese Cristo que bendice a los niños, a ese Cristo que cura a los enfermos, que resucita a los muertos que anuncia y enseña la buena noticia del Evangelio, y estaba de esta manera como eh, dibujando una especie de caleidoscopio, de gran mosaico, en donde, en donde cada carisma en la iglesia no deja de ser una manera de testimoniar, una manera de testimoniar, lo que desde esa mirada se contempla mm, de, de Jesucristo. Cuando yo explicaba estas cosas en clase, ponía este, esta comparación. Imaginemos que estamos aquí en una gran sala y en el centro de la sala está Jesucristo. Si tuviéramos que testimoniar desde donde estamos sentados qué vemos, qué perfil descubrimos de Jesucristo, uno podría decir yo desde aquí lo que veo del Señor y vendría a su manera particular de, 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 descri, de descripción de lo que desde ahí y con su mirada. Pero claro, esa mirada eh, no puede describir lo que el que tiene enfrente o al lado, a la izquierda, a la derecha, están contemplando del mismo Señor. Entonces, la, la comunión de la vida consagrada, ese es el testimonio múltiple de, de un acercamiento parcial, inevitablemente parcial. De, de esa dimensión contemplativa del Señor cuando madrugaba cada día o trasnochaba cada tarde para ponerse a la escucha y a la adoración del Padre Dios. Eh, eh, otro carisma eh, recibe como, como llamada particular precisamente el que son los niños, los jóvenes, a quienes tiene que acompañar y tantos carismas educativos, por ejemplo, en el campo de la enseñanza. Otros quizás es que nos olvidamos de Dios y aparecen carismas que ayudan a volver a las fuentes, que ayudan a volver a la belleza y a la bondad y a la verdad que representa Dios. Y, y son carismas que vehiculan precisamente en momentos de, de oración, de regreso, de discernimiento. Eh, tantas escuelas de espiritualidad y así podríamos ir definiendo este mosaico inmenso y, y bellísimo de lo que representa la vida consagrada. ¿Qué pretende esta vocación cristiana? Pues ser memoria viviente de este Cristo inabarcable. El decreto perfecte caritatis es el decreto que desarrolla ese capítulo sexto de la constitución lumen gentium. como otros mmm, capítulos de esta constitución sobre la iglesia, son desarrollados lo, acababa, lo acaba de explicar don, don, don monseñor munilla. y entonces, eh, eh, christus dominus un ordinis optatantocius se refieren a esta vocación. Y después Don Francisco Cerro nos explicará algo sobre los laicos. Pero la vida consagrada eh, sí. que tiene ese capítulo sexto en Lumengención, se desarrolla en todo un decreto, que es el perfecte caritatis. A mí siempre me gusta recordar que ya incluso el título del decreto eh, es enormemente sintomático, porque no se habla de la reforma de la vida consagrada, una reforma siempre pendiente, siempre urgente siempre válida, eh, no habla de la, re, de la reforma, sino que habla de la renovación. Y no es casual el matiz, porque mmm, hay formas que no porque las reciclemos dejan de esconder algo caduco. Eh, una reforma es pintar una fachada cuando quizás el edificio se te está cayendo por dentro. Una reforma como tal... No, no hace más que retocar, pero no reconstruir, rehacer, renovar. Y por eso, no a humo de pajas, la palabra que emplea el perfecte caritatis es precisamente la renovación. La renovación consiste en que esa novedad que suscita el Espíritu Santo, un modo nuevo de hacer memoria de ese Cristo inabarcable, esa novedad que suscita el Espíritu Santo no la podemos nosotros por nosotros mismos eh, hacer viva, estrenar o reestrenar. Y en este decreto, riquísimo en tantos matices, cuando se explica, cosa que no podremos entrar, eh, en, en lo que consiste justamente esta vocación cristiana, sí que creo que vale la pena... Mm, recordar los, los cinco puntos en los que se cifra esta renovación que no vulgar reforma. Mm, estos cinco puntos son cinco cuestiones que son eh, imprescindibles y que además no vale escoger una de ellas porque dices, a mí la primera y la tercera me han encantado, las otras casi me vienen grandes o sencillamente las dejo caer. Porque el descuido, la distracción en cualquiera de estas cinco cuestiones da como resultado que estemos hablando de una vulgar reforma que termina por ser estéril o de una auténtica renovación que hace nuevas todas las cosas. La primera cuestión que plantea el decreto para la renovación de la vida consagrada es que tenemos que volver a Cristo y a su Evangelio. La primera cuestión es volver al Señor incesantemente, desandando caminos que llevaban a ninguna parte, volver al Señor y a su Evangelio. Esta es la primera cuestión imprescindible e innegociable. Pero ¿cómo volvemos al Señor? Porque cualquier, vo cualquier vocación cristiana, en definitiva, tiene esta, esta última exigencia, volver al Señor, escuchar su Evangelio. ¿Cómo hay que volver? Segunda nota característica de la renovación, es volver a Cristo y su Evangelio desde el fundador. Porque el, el fundador o fundadora de un carisma eh, no deja de ser una recordación, un memorial, una visual concreta de ese Cristo inabarcable que decíamos citando Lumen Gentium 46. Volver al fundador y no fundir al fundador, porque se puede eh, fundir al que fundó, no fundirlo sino dejar que esa fundación esté haciendo en el tiempo la memoria viviente de esa manera de recordar al Señor. ¿Cómo leyó mi fundador el Evangelio? ¿Cómo contempló mi fundador a Jesucristo? ¿Y cuál es el carisma que de esa escucha y de esa contemplación han nacido? Por eso, volver a Jesús, leer su Evangelio desde el fundador, la tercera nota que es importante, es que hay que hacerlo en un mundo que es cambiante y que de hecho ha cambiado. Por tanto, hay que adaptarse a los tiempos. Esta tercera cuestión es mmm, muy maleable, porque quizás en torno a ella se ha podido hacer una deficiente contemplación y escucha del Señor y una inadecuada memoria también de del fundador, pero ciertamente dado que yo soy franciscano, eh, mi, mi carisma, mi fundador, es de hace 800 años. Ocho siglos no pasan en balde. Ahora mm, hay que tener un cuidado extremo a la hora de decir 800 años después cómo sigue siendo válido el modo de San Francisco, que cabría decir el de Santa Teresa, San Ignacio, Santo Domingo, cualquiera de los santos o santas fundadores. Adaptarnos a los tiempos cambiados y cambiantes. Eh, la adaptación es una llamada y que es vinculante. ¿Cómo se hace? Viene la cuarta nota o característica que hay que hacerlo siempre bajo el impulso del Espíritu Santo. Porque en definitiva quien suscita un camino, un carisma, es el Espíritu Santo. Si mm, yo me salgo de ese impulso, si yo me salgo de esa gracia, de ese carisma, pues puedo estar haciendo de modo incorrecto todo ese recorrido o itinerario precedente. Ahora, ¿quién me asegura a mí que yo me dejo impulsar por el Espíritu Santo? Jesús dice en su Evangelio que hay un pecado que no tiene perdón, que es el que se hace contra el Espíritu Santo. Por eso aquí nos jugamos tanto. Y viene la última nota, que es decisiva, que hay que hacerlo con la compañía de la Iglesia. Es decir, es la iglesia la que discierne, es la iglesia la que a mí me dice que estoy haciendo una correcta renovación, una auténtica escucha y contemplación del Señor desde mi fundador en un tiempo cambiado y cambiante. Por eso esos cinco puntos son innegociables y cuando eh, levantamos acta de las diferentes fallas que ha tenido las falsas renovaciones de las falsas reformas de la vida consagrada ha sido porque han traicionado a uno a varios puntos de este itinerario. Muchísimas gracias. Creo que con estos puntos nos queda muy claro pues lo que pretendía el Concilio con la vida consagrada. Pero quizá se ha destacado más en todos estos años la importancia que le dio el Concilio al laicado. Don Francisco Cerro que es el primero de los que estamos en la mesa que se ordenó sacerdote, ¿verdad? Sí, con el 81. que yo, con el que yo fui de seminarista a ejercicios espirituales que daba a jóvenes, a seglar a aprender un poquito, verdad? Pues ha trabajado siempre mucho con ese mundo laical. ¿Nos habla un poquito de, de lo que nos enseña el Concilio sobre los laicos? Yo creo que también se tiene que englobar, como ha hecho Jesús San, hace un momento, el tema de los laicos en la en la Numen Gentium, ¿no? en la, sobre todo en el número 41, donde yo había recogido unas palabras bellísimas sobre para mí lo que es la vocación del laico, que todos estos tres estados se podía decir se engloban en lo que podríamos llamar la llamada universal a la santidad. Todos estamos llamados a ser santos. ¿eh? En ese sentido, luego la Iglesia lo va a desarrollar, eh, sobre todo cuando Juan Pablo II convoque, por ejemplo, a eh, vida consagrada, cuando, cuando en el Sínodo de los Religiosos da como fruto vida consagrada y explica cómo la santidad eh, de los religiosos es identificarse con Jesucristo, esa identificación con Jesucristo, eh, pobre, casto y obediente. Eh, con los pastores, eh, pastores según su corazón, la identificación con Jesucristo, con la calidad pastoral que da la vida. ¿no? Y también los laicos, eh, también en Christi Laici, Juan Pablo II va a desarrollar todo esto que había dicho el Concilio Vaticano II, también con esa llamada universal a la santidad. También el laico está llamado a configurarse con Jesucristo, podríamos decir, alfa y omega en el tiempo en el espacio por eso me parece muy iluminador eh, lo que dice el, el lumen gentium para luego estar, entrar en apostólica doctrina que es el documento que habla de los seglares de los laicos donde dice eh, un poco en la idea de lo que ha dicho antes jesús Sánchez, y también eh, monseñor Munilla, dice todos los fieles cristianos en las condiciones ocupaciones o circunstancias de su vida y a través de todo eso se santificarán cada día si lo aceptan todo con la fe de la mano del Padre Celestial y colaboran con la voluntad divina, haciendo manifiesto a todos, incluso en su dedicación a las tareas temporales, la caridad con que Dios amó al mundo. Es decir, todos los, los sacerdotes, los pastores, los religiosos, los laicos, están llamados a la santidad, no a la misma santidad, en el sentido de que cada uno lo vive según su condición y según su específica vocación. Pero es muy importante que todos le identifiquen la caridad. Es decir, el amor que entrega, y que da la vida. Por eso, Apostólica en Autositat en lo que trata es de explicar primero quién es el fiel laico y esa llamada brota del bautismo, en ¿eh? donde realmente en ese bautismo nos hemos identificado con el Señor, con Jesucristo, y por otra parte, la transformación del mundo según el corazón de Dios. Esa sería la gran vocación del, eh, de, del laico, que podemos sintetizarla muy sencillamente en la vocación a la santidad y la vocación al apostolado, es decir, a transmitir, a que verdaderamente lo que eh, el laico trata es de ser sal de la tierra y luz del mundo en el corazón de la gente y en el corazón de, de, del mundo. Y en ese sentido también habla eh, eh, Apostólica en de la gran vocación del laico, incluso a, a, a transmitir a Jesucristo en el, en el apostolado boca a boca que se dice y en el apostolado asociado, donde por ejemplo cita eh, la acción católica como, y, y sus notas de identidad. Yo creo que en ese sentido podríamos decir que, que, que Apostólica en viene a decir la, la, la vocación del laico es verdaderamente a plasmar en su vida a Cristo, a, a vivir con los sentimientos de Cristo, a, a, a vivir a Jesucristo que, que se encarna, que, que nace en un tiempo, en un espacio, y, y que eso en esa vivencia de, de, de la identificación con Jesucristo a través del bautismo, está llamado también eh, precisamente en todas las tareas humanas y, y también las enlaza, por ejemplo, la familia, eh, cómo, cómo transmitir a Jesucristo y cómo vivir a Jesucristo en la familia, en eh, la vocación matrimonial, cómo transmitirlo también en, en, en la cultura, en el trabajo, eh, en tantas y tantos aspectos donde el laico tiene que estar presente si quiere verdaderamente allá. Pues eh, testimoniar a Jesucristo y hacer realidad a la iglesia. El laico es iglesia. Y el laico tiene que llevar eh, hasta el último confín de, de este mundo, pues también todos los sentimientos de Jesús, todo su corazón, todo su amor, para que eh, eh, transformar este mundo, decíamos, según el corazón de Dios. Y yo también diría una cosa también muy importante para mí en Apostólica, en Apostólica en que también se puede decir de los pastores y de los consagrados, pero que para ser santos no hace falta que el laico se, saque, se salga de su vocación, de lo que es. Es decir, a veces el gran problema que hemos tenido quizás después del Vaticano II es que parecía que uno era cura, el sacerdote tenía que jugar a ser laico, y aparecía en muchos aspectos como, 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 como casi más laico que los mismos laicos, ¿no? Y los laicos parecía que jugaban a ser cura, ¿eh? parece que estaban todo el día en la sacristía. Y los religiosos muchas veces, o los consagrados, pues también muchas veces no sabían cuál era, cuál era su misión y cuál era su, su identidad a veces. Eh, entonces yo creo que, que a mí me gusta mucho eh, esta idea que, por la cual empezaba hablando de que el laico puede ser santo viviendo a tope lo que tiene que vivir en cada momento de su vida, unido a Cristo por el bautismo pero se santifica en las circunstancias, en, en la vida de cada día y no tiene por qué, no, yo es que para ser santo pues tendría que estar todo el día en, en, en unas religiosas de clausura rezando, o tendría que, que, que pues casi que, que aparecer casi como un clérigo, no, 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 uno tiene que ser lo que es y siendo lo que es se santifica, no te tiene que salir de lo que es. Decirlo. En ese sentido, yo creo que también la vocación del laico, eh, como, como creo que nos puede ayudar mucho a que también cada uno de los de los que vivimos seamos fieles a lo que el Señor eh, quiere y pide de nosotros. Y yo no diría así, como mucho más. A mí me parece que Apostólica en Actuestas representa una, una gran novedad eh, en, 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 el, en la vocación de los laicos. Es verdad que ya estaba en, en toda la tradición de la Iglesia. Por eso totalmente me uno a lo que han dicho mis, mis hermanos obispos de la hermenéutica de continuidad y hermenéutica, que dice el Papa también, de que no ha salido el Vaticano II una iglesia nueva, en el sentido de que es la iglesia de siempre. Es decir, lo que pasa es que con un nuevo impulso, nuevo ardor, podríamos decir, como también nos recuerda la nueva evangelización. Pero a mí me parece que es fundamental el que descubramos que esa llamada que hace el Concilio Vaticano II a todos a la santidad, especialmente a los laicos, les está diciendo que con su vida en el mundo, también unido a Cristo, pues pueden santificarse y no se tienen que salir ni de lo que son ni de lo que hacen para ser santo ni tienen que mirar otras vocaciones bien pues la iglesia es misterio la iglesia es comunión la iglesia es misión no nos quedan nada unos minutos para decir algo sobre esa relación de la Iglesia con otras religiones, con la sociedad, los medios de comunicación, en fin, es imposible. Pero, don José Ignacio, aunque sea una palabrita de esa dimensión, digamos, hacia afuera de la que nos habló el concilio en diversos documentos. Pues sí, y además creo que es muy importante eh, que, que eso sea así. O sea, que primeramente caigamos en cuenta que la Iglesia ha hablado... De sí misma para poder hablar después con el mundo. ¿eh? Quizás un error puede ser que alguien pues eh, se acerca al Concilio Vaticano II. La Gaudium et Spes, ciertamente, en lo que es la constitución que habla de diálogo con el mundo, pues puede ser que sea la más sencilla para leer, para, eh, para quien no tenga una eh, preparación teológica, etcétera, pues puede ser más sencilla. Pero yo, yo voy a decir una cosa, y es que eh, tuvimos un tip, una educación, yo cuando estudié co Segundo bachillerato hoy en día, pues recuerdo que tuvimos como texto del libro de religión, hay que ver qué atrevidos eran en un, en un tiempo nuestros profesores de religión, que tuvimos como texto la Lumen Gentium y la, la Gaudium et Spes, que hoy en día hace, eh, un profesor de religión hace eso con unos alumnos y yo creo que le, le acusa de, le, le de maltrato. <laughs> no, lo, lo detienen en la primera de cambio. Pues, ¿sí de cambio? <laughs> y dos, ¿Por qué digo esto? Porque me parece que es muy importante antes de, de haber hablado ¿no? de nuestro diálogo con el mundo, entender quiénes somos. ¿eh? O sea, creo que hace falta entender que el diálogo parte de una identidad. Y por eso la Iglesia, cuando tiene claro ¿no? que nos fundamos en Cristo, pues el diálogo nos enriquece, el diálogo no, no se confunde con, ¿eh? pues con, una, eh, con una falta de conciencia de, de a dónde vamos, ¿no? Con una especie de, de, de búsqueda de un consenso. ¿no? no, el diálogo es parte de la conciencia de que el Señor da sus dones de muchas maneras, mm -hmm. de que existen semillas de verdad, como dice el Concilio Vaticano II, no en todas las religiones, semillas de verdad, y, y estamos llamados a construir el bien común de esta sociedad en colaboración con las demás religiones. Y creo que también el Concilio mm -hmm. Vaticano II cree en la posibilidad de construir una sociedad. Eh, pues, desde un concepto de libertad religiosa y desde un concepto en el que Dios pueda dar muchos dones a través de otras personas, ¿no? que por circunstancias quizás ajenas a su, eh, a su voluntad no han conocido la plenitud de la verdad en la iglesia de Cristo, tal y como el Concilio Vaticano habla. ¿no? Creo que esta es la, la maravilla del Concilio Vaticano II, que es capaz de afirmar... La plenitud de la verdad en el seno de la Iglesia católica, sin que eso vaya en detrimento de la capacidad de acogida, de diálogo, de valoración de todo lo bueno y positivo, ¿no? que existe en este mundo. Como se nota que a don José Ignacio, por algún motivo, le han hecho no sé qué de una Comisión Europea de Obispos de Medios de Comunicación, ¿no? Como resumen, como buen periodista. ¿verdad? ¿Cuál es ese cargo, don José Ignacio? Bueno, bueno, vamos a ver, existe, existe en teoría, digo en teoría, porque en fin ¿eh? porque así como existe el CELAN eh, pues en, en América, que es la conferencia de los, de los obispos de Hispanoamérica, también en Europa eh, existe una, digamos, un consejo de todas las conferencias episcopales europeas. ¿eh? Y bueno, pues a mí lo que me han pedido es que tenga la responsabilidad de los medios de comunicación ¿eh? de, de, de ese consejo. Pero hay que decir, en honor a la verdad, que es una cosa mucho más humilde que que la que existe, por ejemplo, pues en Hispanoamérica, ¿eh? porque la Conferencia Episcopal eh, Europea se reúne pues, mucho menos, somos mucho más diversos como para poder hacer un plan común entre nosotros en Hispanoamérica, el alma común hispana es, nos une, pero en fin, a nosotros el que poder hacer un plan con, conjunto con los suecos y los noruegos tiene sus dificultades. <laughs> en cualquier caso nos alegramos de tener a un obispo de Radio María en esa en esa responsabilidad. Es una pena que esto se nos acaba, hemos tenido varios mensajes, los podéis ver en Facebook, por ejemplo, ya que tenemos aquí a un franciscano, Anastasio empieza diciendo, "Paz y bien", esto me suena, me suena, don Jesús. ¿verdad? Originalísimo. <laughs> Gracias Anastasia. Eso es una indirecta. Y dice Felicidades, Radio María. Pues son con iniciativas tan hermosas como esta o como el Yucat, podemos hacernos uno con nuestros pastores, conocerlos mejor, aprender de su magisterio y al tenerlos más cerca hacer patente la comunión eclesial. Pues la verdad es que es muy consolador, ¿verdad? Como el mensaje que ayer leíamos, o otra comunicante, Pilar, ¡oh, me gustan, y es un gozo desayunar con nuestros pastores. Bueno, ahora vamos nosotros también a desayunar algo, ¿verdad? Sí, que Pero... no nos desayunen a nosotros. <laughs> y don José Ignacio, visto el éxito de estos programas, ahora todo el mundo está hablando de esa tercera parte, o primera, como queramos decir, del libro del Papa, y parece que algunos lo único que se han enterado es que el Papa dice que no está en el Evangelio, que había mula y wey. No sé, los periodistas a veces se enteran de las cosas yo estoy deprimido nos, como decía que así, yo creo que nos quitan la fe con eso he ido la fe porque, porque nos probablemente mula, no había mula ni Wayne la, la culpa mula ni tenían los franciscanos perdón. estoy deprimido vamos. es verdad. voy a ver si me aceptan los jesuitas pero para tuvo San Francisco porque fue él, él el que puso en marcha el Belén claro. y el que puso el burro eh, eh. o sea que vamos a el ver. Belén le tenemos en marcha eh. <laughs> Pues sí, algunos medios no se han enterado más que de eso, pero gracias a Dios también hay grandes y sabios periodistas. Y se me ocurrió, don José Ignacio, que quizás si nos deja otro de estos espacios, podemos dedicar una de estas mañanas a comentar ese librito. Sí, era una joya, una joya, la ¿Te verdad. Parece? Es que ayer me pidieron ¿eh? pues también que hiciese una felicitación episcopal de Navidad, de esas que van grabando los medios, y yo dije, a ver, me parece que el, que el Papa nos ha regalado eh, una joya para estas Navidades. Porque aparte de la pandereta ¿eh? y, y otras cosas lo ¿no? que son muy pues muy legítimas pues digamos vamos a formarnos en los Evangelios de la infancia. Yo creo que debiéramos de ser auténticos apóstoles de este libro que el Papa nos ha regalado y hacer la trilogía, ¿eh? o sea porque son tres los libros sobre la vida del Papa. Yo creo que esa trilogía que Benedito XVI nos ha, nos ha regalado puede hacer muchísimo bien mm. a la Iglesia Católica, eh, pues para enriquecer nuestro conocimiento de los Evangelios. Luego, si comienzan hablando los telediarios de eh, pues del buey y del burro, bueno pues entremos por el buey y el burro, ¿no? Y salgamos. La y, mula, y, la y, mula. Eh, mula sí. No es sé. un sí. no burro, es una mula. Está bien la mula. Bueno, vamos a ver. y salgamos por, pues por el Cristo Redentor, ¿eh? nacido en Belén. Que ante el cual también nosotros queremos, pues, arrodillarnos y adorarle como los magos de Oriente. Bueno, pues haremos nosotros de Mula y de Way, que lo que importante es adorar a Cristo. Y nos alegramos mucho de haber tenido estos tres programas. Hoy con don José Ignacio Munilla, con don Jesús Sanz, don Francisco a los que. Muy buenos amigos, agradecemos muy particularmente esta, esta presencia. Seguimos contando con ellos. Hace un rato le decía a don Francisco que este año nos tiene que dar una tanda sí, de sí, ejercicios me encantado, espirituales. Me encantado, me encantado. <laughs> así que, y por supuesto, ya saben que los sábados, cada dos, pues nos habla él. Otro sábado, don Demetrio, que tuvimos ayer con nosotros. Vamos a ver si don Juan Antonio Aznárez, que tuvimos el primer día también, le vamos a pedir algún programilla. Don Jesús, por supuesto, ya le estamos tentando hacer algo más. Y nos dice un última palabra a don José Ignacio, que siempre es el que se me va de hora. Sí. Así que vaya a Terminando. Que sepan ustedes que yo siempre, siempre recibo la misma reprensión por terminar tarde. No, decir únicamente que mañana viernes que hubiese tocado el Yucat. ¿eh? Bueno, ah, sí, pues bien, sí, sí. mañana hubiese tocado el Yucat y volver ya a la normalidad, pero volveremos el lunes por el hecho de que mañana estamos los obispos en peregrinación, santa peregrinación. No, ¿no? en turismo, ¿verdad? No, no, no en la turismo. Todos peregrinamos a Montilla, ¿eh? donde vamos a visitar el santuario eh, pues de San Juan de Ávila recientemente nombrado doctor de la Iglesia y entonces salimos a las ocho de la mañana bueno entonces mañana pondremos uno de los programas del catecismo de la Iglesia Católica pues que, que solemos poner no y, y el lunes puntualmente estaremos ahí que sepáis que tenéis ya colgados los números que vamos a comentar el lunes en la página de Yucat eh, de, de Facebook ¿eh? en la página de Radio María Yucat eh, Ahí tenéis eh, pues los puntos que comenzaremos comentando, podéis ir poniendo vuestras preguntas y también a través de Twitter, etcétera, etcétera, como ya es habitual, o sea, que el lunes ya santa normalidad. Estupendo. Pues muchas gracias de nuevo a todos ustedes, también a quienes están aquí en la sala y a las esclavas de Cristo Rey que tan amablemente nos han acogido en su casa. Muy buenos días. María. La fuerza de la esperanza.